Thank you.
Hey, ya andamos por acá. Después de pedos técnicos con Total Play, finalmente logramos hacer la transmisión. Dejen reinicio el juego para ver el intro y todo. Odio Total Play con toda mi vida. Ya quiero cambiarme de compañía, pero eso es un martirio hacer ese cambio. Porque hacer la cancelación y el contrato, no, es un pedo. Pero hey, ¿cómo andan? Sí, quiero. Perdón, quiero Axtel. Justamente por la. Porque te da lo mismo de bajada y de subida. Pero. Puta, hacer la cancelación y luego la contratación es un pedo. Pero espero en los próximos días. Por lo pronto vamos a darle a este jueguín. Ya para concluir la trilogía de los reverse de Konami en WiiWare. El Gradius Reverse, no tiene mucho que lo jugué, pero nunca lo he acabado, ¿eh? Así que a ver cómo nos va. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué tal su semana? ¿Todo cool? Hasta te fuiste a dormir temprano porque no hubo stream. Sí, sorry, la verdad es que por compromisos ya no me dio tiempo, pero hoy no fallamos. Vamos a ver cómo nos va. Así como va. A ver, vamos a ver. ¿Cuál estará buena? ¿Qué configuración? Me gusta esta. Creo que voy a elegir esta, la segunda. Viendo los streams de Rollman. No, no manchen, eso fue un super fake. Estuvo muy cagado. En realidad solo era una retransmisión de un video de Barcade. ¿Nunca has jugado Gradius? Son buenos juegos los Gradius. Digo, no es mi género favorito, pero sí me gustan. Sobre todo la música es muy buena. ¿Quién hizo el fake? La verdad no estoy seguro. Creo que una chava que se llama Karen ahí fue la que me mandó el link en Twitter. Entonces no sé si fue ella. Pero sí estuvo laborioso. Ya de vacaciones, qué chingón. Qué envidia, la verdad. Estos juegos de Gradius, hablando de Rollman, son la serie favorita de Rollman, probablemente. Lo vamos a jugar con Wii Remote. Vi que este juego también se puede jugar con control de GameCube, así que si no me hallo con el Wii Remote, voy a cambiar a control de GameCube. Está.
Aquí lo primero que tienes que hacer siempre es aumentar la velocidad. Conforme matas enemigos, vas adquiriendo power-ups. Y depende de cuántos juntes, es el que puedes elegir. Obviamente, mientras más juntes, más mamado el power-up. Ya si los juntas todos, estás súper mamado y no te hacen nada. Ah, yo no lo agarré. Siempre el primerito es de velocidad. Y es de los más importantes porque hace que puedas esquivar más fácil. Aquí solamente tengo que esquivar, si no mal recuerdo. Ay, cabrón. Y si te toca cualquier cosita, mueres y te regresan al checkpoint anterior. No es de que continúes donde te quedaste. Ay, cabrón. Mejor de lejitos. Creo que tienes que pegar hasta que descubras el núcleo. Ahí está. Saludos, Ben. Sí, yo creo que de Gradius es lo que más ha puesto canciones Rollman en Score. Vamos a llegar hasta el último. La música está muy chingona. Yo traigo mi escudito. Ay, güey. Espero que Rollman esté orgulloso de mí por jugar esto. Órale, eso está chido.
Bien. Ay, cabrón, llegan por todos lados. Ah, puta madre. Ah, eras tú, Karen. Qué coincidencia que andes por acá. Oye, te rifaste, qué cagado, la neta. Ah, o sea, sí eras tú quien estaba jugando en el stream. Qué cagado. Sí, Rollman habla muy bien de Gradius. ¿Qué onda, Dino? Jet Force Gemini. Es buen juego, Jet Force. Solo que quizás no... Ah, qué menso. Quizás Jet Force Gemini no envejeció tan bien. Ay, cabrón. Ah. Uf. Vientos. Destroy the eye, cabrón. Destroy the eye. Mierda. Sí tuvo un chingo de views ese canal, eh. Creo que hasta estuvo en el home de Twitch. Así de cabrón se puso. Ah, puta madre. Alguien comentó que el canal fake de Rollman sí estuvo en... Estuvo en el home de Twitch, quizás por algoritmo, pero... ¡Ay, ya me lo quitaron! ¡Ay, cabrón! Ah, es que no traía el speed. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, la verga! ¡Ah, su puta madre! También es cosa de írselos aprendiendo. Espérense. ¡No! ¡Speed up!
Quiero el láser. Ah, no mames. ¿Qué dijo Rollman cuando se enteró? Pues según yo nada, nomás aclaró que él no, que no era el que estaba detrás de ese stream. Espérense, atascados. Ya, me tengo que concentrar. Tira, tira. ¡Ah, puta madre! Me agarró por sorpresa ese putazo. Sí, el Artemio también siguió el mame. ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! No, estaba muy cabrón. Si no te chingues esas madres luego, luego... mueres. Soy bien malo para estos juegos. Ah, sí, también Doom ahí andaba. Vientos. Te lo traigo al segundo nivel. Sí, pues todos siguieron el juego. Lo peor es que sí hubo mucha gente que sí se lo creyó, ¿eh? Ahí donde la ven. ¡Ah, su puta madre! Me tengo que quedar en medio. Pero bueno, ahí la llevamos. ¡Uy, la verga! Multiple.
¡Ay, su puta madre! ¡Uf! ¡Oh, su puta madre! Vamos, vamos bien, vamos bien. No se muere el puto. ¡Ay! Por poquito. Ya se puso amarillo. No mames, duró un hijo de la verga. Duró un chingo ese jefe, qué pedo. Tira, tira. ¿120 personas? Yo apenas junto 20. Ay, cabrón, siempre me culé un chingo eso. Ya mero. Ya se puso rojo. Ahí está. A huevo. ¡Ay, güey! Pensé que me iba a pegar eso. A ver, déjenle, leo. Ya ni supe qué pedo. Pura celebridad. Sí, te digo que hasta estuvo en el home de Twitch. Eso estuvo muy cabrón. Pobre Rollman. Artemio juega Is. A un canal de stream de puros miembros de Score. Eso trae chingón. El Chuga juega Overwatch. Sí, de repente hace streams también. PUBG. Guácala. Tunta puros juegos indies. Y señor Pixel, puro marihuano. ¿Qué onda, Big Pow? Sí, está chico en este juego, pero sí está difícil. Sí me está costando. Pues, claro, aquí camarita y todo. Ya corregí iluminación y colores de la cámara. Entraron por el morbo. Sí, si Rollman streamea, sí rifaría, pero se ve complicado. Creo que no le late mucho. Multiple.
Ay, güey. Uf, Moais. Muy de Konami eso. Ay, la puta madre. Ay, cabrón. Lo bueno es que traigo escudo, no manches. Estaba mejor el láser. ¡Ah, la verga! No, es que traigo los traseros. Madre. Son un chingo, güey. Estoy súper mamado en este momento. El Moai gigante. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, su puta madre! ¡No te pases de verga! ¡No mames! ¡No, no mames! ¡No! ¡Se lo había matado! ¡Qué pedo! ¡Sí lo había matado! ¡Hijos de la chingada! Espérense, espérense. Aunque no sé si pasé. Ojo de marihuano. ¿Qué onda, César? Chingón, ¿qué andas por acá? Voy, no sé en qué nivel exactamente, es que todo es de corrido. Veo en el segundo jefe. ¿Pero si me la contaron o no me la contaron? No, no me la contaron, pinches putos. Qué poca madre. Ay,
Espérese, espérese. No mames, espérate, 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 espérate. Ay, güey. Es que si no tengo velocidad, la cagué. No mames, son un chingo. Ah, puta madre. Espérate, espérate, déjame agarrar. Ay, cabrón. ¿Qué onda, Eddie? Buenas, buenas. Mierda. Nada, nada como cuando estaba tan mamado y llegué. ¡Ay, cabrón! ¡Verga! ¡Ah, hijo de puta! Me chingó con su ojo maligno. No, la cagué. Me pasé por uno. ¡Ay, güey! Nada más es esquivar las burbujitas. ¡Muérete! ¡Ay, cabrón!
¿Por qué no se muere el puto? Y ahora sí, no mamen. Ahora sí, no me jueguen mal, pinches putos. Necesito pausar un poco porque eso estuvo intenso. Si tú fueras el del stream, yo hubieras acabado después de semejante pasada de verga. Se pasó de verga el pinche juego. Esos 150 del stream de Rollman, no, nunca. Llegar a ese top está cabrón. El del modo de la foto de Artemis es de Wikipedia. Sí, exacto. Este grado solo salió para el Wii. Sí, para WiiWare nada más. Buenas, Lastic. En teoría, lo que pasa con estos juegos es que también el juego te castiga mientras más mamado estés. Entonces, mientras más mamado estés, más mierda te lanzan. O sea, sí es bastante justo en ese sentido. Ah, no lo vi. Ah, ya traía el de velocidad, qué güey. Ah, qué pasada de verga. Chis huesitos. Ay, cabrón. No sé cómo lo evité eso, eh. ¿Qué? Pinches flamitas, no se pueden chingar. Aquí ya se está poniendo más perro el pinche juego. ¡Ay, cabrón! Ah, eso está bueno. ¡Qué mierda! Bueno, no, ya me dejaron desde aquí. ¡Ay, cabrón! Missile. Speed up. Missile.
Ah, eso sí fue injusto, ¿verdad? Muy injusto. Seguro Rollman se está burlando de mí en este momento. Ay, güey. Ahí te ves, cabrón. Ah, su puta madre, casi me chingan. No te pases de verga. Ay, güey, no mames. Si no es por arriba, es por abajo, y si no, por el medio. Tengo que esperar a que pasen. No. A ver, ¿qué pasó? Se lo acabó con una ficha. A ver, ¿qué pasó? Ah, es que luego se me va el chat muy arriba. Después de un score, ¿se va a dormir al baño de su oficina? Casi, casi sí. Esas crudas de score están bien cabronas. ¿Qué onda con esa ondita? Sí, es lo que les decía, que dependiendo de los power-ups que traigas, es la dificultad. Pero me caga no traer power-ups, la verdad. Aunque sí debería traer puro speed. Sí, llegamos a los 20, qué chido. La otra vez ya habíamos llegado a los 20, 22. Super Meat Boy en $15 o Hitman en 20. Super, ¿qué es Super Meat Boy? ¿No es como ya muy viejo y ya debería estar como gratis? Chetos de bolita. Y ahora sí, vamos a seguirlo. Ah, espérate, espérate. Ah, qué poca madre. Está complicado, ¿eh? Ah, se me olvida. Voy a traer puro speed, van a ver. A ver qué tanto cambia la dificultad. Ese está más fácil. Ah, no vi esa pinche bala. Esa es la técnica. Puro speed. Tira.
mentira. Se me olvida. Por atascado. Tira. Tira. ¿Qué? No es cierto. Tira. Tira. Mi escudito a huevo. No, no conviene traer tanto power up. Tira, tira. Ya, si te tocan esas madres, aunque traigas el escudo, te chingan. Tira, tira. Me gusta mucho el láser. Pero eso pasa. Ay, se me olvida. Es que quería agarrar el azul, pero no. ¿Qué? Ah, no mamen. La tierrita me chingó, eso sí estaba de la verga. Tira. Tira. Missile. Missile. Y que sea misilito. No. Tira, tira. Estoy intentando encontrar un camino para que no me chinguen. Tira. Tira. Laser. Missile. No, oh, si es que el láser está muy cabrón. Tira. Missile. Verga, soy un jefe.
Ah, otra vez este güey. ¿Qué pedo? Uy, ahora sí ya se encabronó. ¡Ay, cabrón! Nah, no mames. Nah, eso sí estuvo de la chingada. ¡Ay, desde aquí! ¡No mames! ¡Qué poca madre! Que debía haber matado a esa chingadera primero. A ver. Están los dos juegos. A mí me gusta más Hitman, de esos dos digo. Ya me desheredó. Sí, probablemente sí, Rollman no estaría muy orgulloso de mí. Ya no me van a invitar a Score. No, más les vale que no. Splinter Cell nuevo. A mí casi no me gustan los Splinter Cell. Animal Crossing N3, ojalá. Sí, no, pinches. Un checkpoint antes del jefe, no sean cabrones. Tira. No, puta madre. Lo primero que tengo que hacer es chequear esa mierda del techo. ¡Qué poca madre! Ah, pendejo, lo cambié. El doble no me sirve. Tiene que ser el láser. El láser dispara en putiza.
multiple. Ay, güey, a ver cómo me va. Ya se encabronó, ahora sí. No sé cómo esquivar esa chingadera, pero a ver. Supongo que me tengo que quedar en medio, más bien. A huevo. Me la pelo. Órale. Verga. Ni tiempo me dio de reaccionar a eso. ¿Qué onda, Krangel? Ay, cabrón. No mames, aquí ya se está imponiendo bien cabrón. Vino el trailer Deadpool 2. Me. Digo, sí, sí la voy a ver, pero no me emocionó, la verdad. Oh my God, son un chingo de mierditas, de torretitas. Tira, tira, laser. Force field. Ah, no quería ese, bueno. No entiendo por qué ya los misiles no funcionan aquí. ¿Quién sabe? La... Bueno, al menos así es más fácil esquivar.
Ah, todo por no chingarme el patito ese. Qué buen lag, no mames. Ah, por poco. Ay, cabrón, no me acordaba de esos. What? Destroy the core. Ay, cabrón. No. Pinche pato. Destroy the core. Además me falta uno. Mira, chingarte la torretita. Ay, cabrón. Ay, güey. Ah, esa no se muere. Ah, qué poca madre. Apenas había salido. La música de este grado lo hizo el Kukai High Club. No tengo idea. Ahí sí sería cosa de preguntarle a Rollman.
Voy a echar un Wikipediazo. Ah, ok, ya ahí pusieron. No. Aún así la música está muy buena. Ay, güey. La que tiene la esfera azul, ok. No, es que aquí necesitas el lag a huevo. No mames. Ah, qué poca madre. Che robotito. Ah, no traigo láser, chingados. Bueno, a ver qué pedo. Se culió. Okay, uno menos. Otro menos. Es que eso es una mamada, güey. Okay, tengo que estar calmado. Ese pinche robotcito. ¡Quítense! Destroy the core.
¡Ay, hijos de la chingada! Pues ya, nomás falta uno. ¡Muérete a la verga! ¡Ah, su puta madre! Me falta el otro. ¿Cómo verga? ¡Oh, hijos de la verga, por fin! Nah, man. ¡Pero qué verga! Ya me enojé. No, pues pinche jefe de... Acabas de desbloquear un logro de Twitch. Sí, Twitch tiene logros. Como si fueran achievements de Xbox. Ah, esa parte está muy cabrona, ¿no? Quizás aquí el doble sí me sirva. No mames. ¡Ay, la verga! ¿Qué hacer? Ah, su puta madre. Ay, cabrón. Güey. No mames, no mames. Es que me atrapé solito ahí. Quizás aquí el doble hubiera sido mejor opción. Ah, ya me encerró otra vez, qué pendejo. Bien, entonces es que aquí el doble sí sirve.
Porque te llegan de atrás también. Ah, qué poca madre. Me gusta encerrarme, ¿o qué pedo? Aquí ya va a cambiar. Estas mierdas se van a mover. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, rapidito! Se encabronó el vato, ¿Qué? ¿Ya? Lo logramos, mis amigos. Lo pinches logramos, a huevo. Rollman va a venir a besarme. Ahora, pasar los incontinues, no mames, no, no mames. That was not the real target. Second deployment. No, gracias. Primer grado es que acabas. Creo que sí, Probablemente sí. Bueno, ya, second deployment, no, gracias, no, 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 ya estoy bien, ya lo pasé, ya. Rollman me besará. Luego le presumo que sí lo puede pasar. Ay, cabrón, sí está difícil el pinche juego. Uf, vamos a descansar. Con algo de musiquita. Bien millennial. Oye, sí, espérate. Está ahí complicado el pinche juego. Ay, cabrón. Se me olvida apagar el pinche güey.
Torino o mejor esta. Saigo como si en Aidaro. Sí, el juego en realidad no es tan largo, ¿eh? Al parecer no es tan largo, pero sí, yo sin duda es el más difícil. Aunque Contra también tuvo lo suyo, ¿eh? Sí me costó. Castlevania sí fue el más fácil, la verdad. Pero es porque pues, toda la vida hemos jugado Castlevania y ya. Es muy, muy... muy amigable para la gente, para los fans. Sí, sin poder matar al segundo jefe sin continuos, no, no manches. Qué afán de sufrir. Ahí solamente Rollman. Yo le pregunto bien a Rollman si acabó este juego acá bien en hard y todo el pedo. Score BG, solo música romántica. Un stream de Cuphead, sí, después estaría bien. Me gusta mucho Cuphead. Unos cumbiones estaría bien. Pero no puedo, me la hace de pedo Twitch, yo creo. De hecho, ¿saben qué es lo más cagado? Que cuando subo estos repeticiones de stream a YouTube, siempre que se sube, luego me lanzan strikes de copyright, pero no me lo silencian, nada más me desmonetizan. Digo, no me interesa monetizarlo, pero me da mucha risa que luego te mandan el strike. ¿Necesitas ese audio? Luego te lo paso. Lo tengo en mi SoundCloud, de hecho. De hecho, lo grabé vilmente con un micrófono y mientras sonaba en un episodio. Pero el original yo no lo tengo. A ver, voy a poner esa rolín. Uf. No mames, me torturas con Octopad. Ese es de los juegos que más espero este año. Qué bueno que sí va a salir pronto. La verdad es que no sé si el audio de Rollman alguien lo tiene, el original. Probablemente Artemio lo tenga. Porque ese mame viene desde los primeros episodios, de cuando estaba Ofelia. Sí, ya casi sale, qué chingón. Está perrísimo el Octopath Traveler. No estoy muy convencido del nombre, quizás sí lo pudieron haber cambiado, pero está bien. Si algo distingue a Square Enix es sus nombres extraños luego en juegos. Como Bravely Default, ¿qué chingados es eso, güey? O Bravely Second, o sea, no tiene sentido eso. ¿Vas a comprar Okami y Crash? Bueno, pero Okami lo puedes comprar en todos lados, desde allá, o sea... Y además Okami nomás va a ser digital, ahí nomás te encargo, ¿eh? Sí, probablemente, creo que sí es el señor Pixel el que hace la voz. Y si no, es alguien de radio, pero no estoy seguro. Pues sí, a ver Rollman cuando se anima. Es que tiene mucha chamba, es lo malo. No le van a cambiar el nombre, ya dijeron que iba a ser el definitivo, ya le quitaron el project del nombre. En el último Nintendo Direct sí le quitaron el project, entonces ya se quedó como Octopath Traveler.
¿Qué dijo Roll del stream de ayer? Pues nada, nomás se le hizo cagado, pero andaba chambeando en putis, entonces no lo pudo ver bien. Y como creo que no se quedó grabada la repetición, entonces no hay manera de volverlo a ver. Pero sí se cagó de risa. Y luego salió a decir en Twitter, creo que le respondió a Dumta que obviamente no era él. Es que el peor es que sí se lo estaba creyendo mucha gente. ¿Qué tienes acá en Wii y Play 3? Pues con eso. La verdad es que la versión de que salió, la última, para todas las consolas, es la versión de Play 3, nomás que porteada. Y bueno, en 4K y demás, si tienes televisión, pero según yo se ve exactamente igual que la de Play 3. Quizás ligeramente mejorada, pero no mucho. A ver, ¿qué otro de proyecto? Es que Decisive Battle. Mamen, este pinche juego. Lástima que tengas la versión de Wii, esa sí es mala. Deberías de cambiarla por la de Play 2. Digo, las de Wii y la de Play 2 tienen su magia, que es como borrosito el juego, pero yo me quedo con la versión de Play 3, la verdad. Compré la de Play 4 nomás por puro apoyo a la industria, pero la verdad es que yo con la de Play 3 estoy más que hecho. Está todo pendiente Xenoblade y luego ya mañana Ni no Kuni, qué pinche hora. Te quedaste la mitad de historia de la bailarina. Esa historia está bien fuerte. Está fuerte zona, la historia de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo su nombre, pero... Pero sí está fuerte. Primrose, se llama Primrose, ya me acordé. La siguiente semana comienza Xenoblade. Qué suertudo. No, yo voy a empezar Ni no Kuni. Sí, Ni no Kuni está arriba de todo. Y espero después ya empezar Xenoblade, por favor. Casting, sí. Sí, casting. Ese acordeón tiene lo suyo. Y está chido todo lo de Cass en la balada de los campeones. Ese DLC me gusta mucho. Sí, me gustó mucho lo que hicieron con el segundo DLC del juego. Sobre todo que no afectara realmente la historia principal. Porque digo, sí aporta y se añade cosas a la historia, pero igual lo puedes no jugar y no te afecta en lo absoluto. Es lo que está chingón. No, en este Ni no Kuni, en el 2 ya no metió mano directamente Studio Ghibli, pero casi la mayoría de los que trabajaron en el 1 están aquí, entonces es como si estuviera, y además el compositor sigue siendo Yo Hisashi, entonces con eso ya estamos más que servidos. Lo único que sí cambia es el gameplay, que ya no es con las criaturitas que vas capturando como si fueran Pokémones, sino que ya es como en tiempo real el gameplay, tipo Kingdom Hearts. Creo que ya puedes construir tu ciudad y todo. Digo, la verdad no he visto muchos gameplays, solo he leído, así que... Mira, vamos a hacerte llorar con casting. We'll be right back.
Ya cuando escuchas ese acordeón de lejos dices, ay, ahí anda ese cabrón. Y siempre está cerca de los ranchos el güey. Pero sí te da buenos tips. Ay, pues qué bueno que sí se pudo hacer el stream, porque pinche Total Play andaba fallando hace rato. Y tenía una velocidad bien culera de subida, no sé, estaba dropeando un chingo de frames. Pero ya sí se arregló al final del día. Tuve que reiniciar el pinche modem, pero sí quiso. Esa técnica de reiniciar el modem generalmente sirve, ¿eh? Aunque es un meme, pero sí sirve. ¿Enseñabas ese track? Sí, este track también. Este y el de... ¿qué otro? El de Cascarico y el de... Jateno. Yo creo que esos tres. Ah, sí, ese shine está cabrón. A mí el que me cagó de los shines, sacarlo, es el de... el que tienes que esperar a que salga una luna roja. Y el peor es que lo de las lunas rojas es random. Digo, lo que puedes hacer es hacer una fogatita ahí e ir avanzando las noches hasta que te salga la luna, pero es una chinga eso. Y conmigo se tardó un chingo en salir la pinche luna. Oigan, por cierto, ahí les paso el link del Discord. Ahí lo puse también en Twitter, pero es para que entren al Discord a cotorrear. Y también si no se han suscrito al canal de YouTube, igual háganlo. Ahí voy subiendo todos los días las repeticiones de los streams, porque lamentablemente Twitch los borra. Eso sí me cae muy mal, pero pues ni pedo. Media hora, si no, yo estuve como una hora, no manches. Técnicas mayas prehispánicas. También te tardaste un chingo. Si es que no manches, ese shine, qué cagante es. No, ya cuando llevas como 110 shrines, ya no encuentras ni uno, es un pedo encontrar los últimos. Ya estás como pendejo en todo el mapa y a ver dónde. Pero es divertido, jugar ese juego es muy divertido, te puedes perder mucho tiempo en ese juego. Esto también es malo porque puedes quedarte hasta las 3 de la mañana y tener una cruda tipo de score el día siguiente. Y hacer un mal desempeño en tu trabajo o en tu escuela. Yo sí junté todos los shrines, lo único que no junté fueron los Koroks. De Koroks creo que hice como 100 y ya dije, ya la chingada. Oigan, pues qué felicidad que pudimos acabar los tres juegos de River. Lástima que Konami no sacó más juegos de ese estilo. El que estaba como en medio de una montaña tapado con rocas. Esos no eran tan difíciles. Más bien los que costaban trabajo eran los que tenías que hacer algo antes para que saliera el shrine de la tierra. ¿Tocó jugarlo en vacaciones? Qué chido. Que ya más de un año que salió el juego, qué pedo, pinche tiempo, pues se pasa en putiza. Solo escuchaba el sensor, pero no lo veía. Sí, eso pasaba mucho. Pero era nada más de o explorar el alrededor, o escalar montañas, y siempre había como una... este para bombas o algo, entonces no era tan complicado. No, malo aventártelo sin sensor ahí, no, era imposible. Sin sensor...
de Shrine, solamente que tuvieras un compa que te fuera diciendo que ya lo hubiera sacado. También lo que me costó mucho trabajo saber qué hacer era con los pinches dragones, porque es diferente lo que tienes que hacer con cada dragón. Entonces luego nomás los ves flotando ahí. No, si el juego es precioso, la verdad, el juego es precioso. Lástima de... Siento que en la parte de... Bueno, ya con la balada de los campeones ya la historia se enriquece bastante con estos cinemas bonitos, pero creo que en cuanto a historia a este Zelda sí le faltó un poquito. Y digo, entiendo que todo te lo dejan como a la imaginación, para te dan estos recuerdos para que tú vayas como completando la historia, pero sí se siente un poquito débil en ese sentido, al menos desde mi punto de vista. Y el jefe final también lo sentí débil, pero fuera de eso, la verdad el juego es maravilloso. Como mundo abierto funciona muy muy bien. Nintendo te está haciendo dudar de comprarte un One X. Yo no le veo caso comprarte un Xbox One X. La verdad, en primera la consola no tiene juegos ahorita. Solo que anuncien algo en E3 que te interese así muy cabrón. Y la verdad es que creo que es un gasto innecesario, a menos que si tengas todo el equipo, que la pantalla 4K y la chingada. De ahí en fuera no, yo no compraría un Xbox One X. Si compras uno y no lo quieres, regálaselo a Rollman. No, el señor Pixel, quién sabe cómo va en cuanto a avance. Creo que ni lo acabó, ya ni le importó al güey. Pero la verdad es que hace mucho que no hablo con él, entonces tendría que preguntarle. Es que anda bien desaparecido, ya ni en Twitter casi publica. ¿Cómo se llama mi canal de...? No, allá abajo en la descripción de mi canal de Twitch está el link al canal de YouTube. De cualquier forma ahí te pongo, voy a pasarte el... Aquí te paso el... Les paso a todos el link. Yo no es necesario que se suscriban, pero si quieren suscríbanse. No, es para que tengan ahí en cuenta que ahí lo subo también, las repeticiones. Y ahí sí están desde casi, ahí están casi todas, nomás sí perdí algunas porque Twitch me los borró, pero casi todas están ahí. Sí, ganan ya cuando derrotas a todas las bestias, es fácil. Cuando me vuelvo a aventar un maratón de Majora's Mask a la Level Up, ese maratón estuvo bien chingón. Pues pronto, esperemos que pronto. Me gusta mucho ese juego, la verdad. Disfruto mucho el Majora's Mask. Me gustaría poder streamear la versión de 3DS, pero ahí tengo... De hecho, la versión que streameamos en Level Up era la de consola virtual de mi Wii, de hecho, en este que estoy jugando. Estuvo bueno ese maratón, hubo mucha gente. Pero sí me gustaría luego aventarme un maratón de Zelda. O dedicar un día a la semana, un día cada 15 días a jugar mi Zelda. Digo, no como maratón, sino como irlo pasando poco a poco. Que si no han visto ese maratón, nomás busquen Majora's Mask Maratón Level Up o algo así. Y está en dos partes porque se cortó justo... Bueno, me acuerdo que la compu se trabó en la que estábamos streameando y tuvimos que cortarlo en dos partes. Y además nos pasó algo muy cagado, que en el cuarto jefe, en los gusanotes, se congeló el pinche juego. Pero ese maratón estuvo chido, ya me acordé, porque
lo pasamos con solo con tres corazones. El chiste no era agarrar ningún corazón. Entonces estuvo complicado. Entonces, para eso tuvimos que, ¿cómo se llama? Por lo menos agarrar tres botellas y chingos de hadas. Y hacer lo de la espada, la de nivel 3, porque si no, con la espada primera no, está muy cabrón matar al último, y con tres corazones menos. Ah, mira, hablando de Oracle of Ages, aquí está el manga de Oracle of Ages y Seasons. La verdad sí se lo recomiendo, Ya estoy por acabarlos y la verdad sí me gustó. Y algo que trae muy padre. Dejen ver si me veo porque igual no me veo. Todas las primeras. Ay, güey. Todas las primeras páginas vienen a color, entonces eso está muy chido. Y está barato. Cuesta como 160 pesos el manga de los dos. La Perfect Edition, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Perfect Edition. Que trae los mangas de Oracle of Ages y Seasons. Irónicamente empieza con Seasons y se sigue a Ages. Y los conecta muy bien el manga, está muy cagado. Digo, hay que aclarar que esos mangas no son canon, pero te explican de una manera un poquito más profunda lo que pasa en los juegos. Sí, Minish Cap debería. Ese juego nadie lo pela, pobrecito. De los actuales juegos 4K, 800.000 cuadros por segundo, ¿te ha gustado llamar la atención? Es que no, la verdad es que ese tipo de cosas a mí me importan 3 hectáreas de ya saben qué, o sea. Yo la verdad ni noto la diferencia entre algo 1080p y 4K, o sea, ya el ojo humano ya no puede distinguir. Entonces realmente invertir en eso no creo que valga mucho la pena. Sí, hay muchos juegos nuevos que sí quiero probar y todo, como The Last of Us 2 y todo eso, que seguramente va a venir optimizado para este tipo de cosas, pero la verdad es que no es como algo que me influye en mi decisión de comprar un juego, si es 4K y todo eso. Tienes razón, tengo que poner en real life. Si no, capaz que Twitch me penaliza y no, gracias. Pero sí, lean ese manga, está muy bueno. Y si pueden lean el de Ocarina también. Todavía lo venden. Yo cuando fui a comprar el de Oracle, todavía vendían el de Ocarina en un Sanborns. Y la verdad están muy chidos, o sea, me gusta mucho cómo dibujan. Hasta donde sé son dos, no sé si son dos chavas o alguien o algo así, que tienen un seudónimo. Akira Himekawa, algo así. Se hacen llamar, pero según tengo entendido son, no sé si son dos chavas o dos mujeres ya grandes, pero dibujan muy bien, la verdad. Y lo que está padre es que ponen bocetos y cosas y como arte preliminar y demás. O sea, está padre los mangas. Hay mucha gente que no les gusta, pero a mí sí me late. Nomás hay que tener en cuenta que no son canon, porque sí ponen elementos adicionales a los juegos que no vienen en los juegos, obviamente, pero está padre que lo incluyan porque le dan más sentido a la historia. ¿Los venden en el Oxxo? Órale, qué extraño. Pues donde los vendan, mi estimado, de plano, el chiste es conseguirlos. Lo bueno es que esos creo que también los venden en línea, en la página de Panini Comics, entonces si no los encuentran, los pueden conseguir. Y creo, me parece que en Amazon también los venden. No sé si de manera oficial o como reventa, pero sí, me parece que sí los venden también. Y en Amazon está el box set de todos los mangas, los originales en inglés. Pero digo, ¿cómo se llama? Y no está caro, cuesta como
700 pesos, algo así, 600. Nada más que vienen en inglés, esa es la única desventaja, pero están padres, y las portadas la verdad están muy chidas. ¿Solo quieren vender gráficos? No, pues es que... pues es que supongo que es la tirada ya, ¿no? O sea, es que también ya... aunque también ahorita yo he notado que hay una tendencia, y creo que lo dijo Nintendo hace poco, ¿no? Que los juegos que más están vendiendo, por ejemplo en la eShop, son juegos como retro o estilo retro con gráficas viejitas, como Celeste y ese tipo de juegos, ¿no? Entonces creo que hay como... eso está padre, que vuelva ese como ese estilo que caracterizaba a los juegos de antes y que también los hacían muy difíciles. ¿Hay noticias de que traen los de Mario? ¿Hay manga de Mario? No sé, la verdad. ¿De qué libros hablan? De estos meros. De los mangas de Zelda. Y son, al parecer tengo entendido que van a ser bimestrales, cada 2 meses van a salir. ¿Va a haber posibilidades de verme en Art Barcade? Sí va a haber, pero ahorita como se fue Diego, andan en mega putiza ellos tres, entonces yo creo que vámonos tranquilos. Falta que se reacoplen y se organicen mejor, porque sí, con un elemento menos, yo creo que sí les está cargando mucho la chamba. Entonces y como también va Leo a grabar, entonces yo creo que lo mejor es aguantar tantito a que se reorganicen y ya otra vez se regularicen en tiempos y ya lo organizamos. Pero sí, la idea es ir y hacer grabaciones y también creo que tengo entendido que también quieren hacer streams en Twitch, ya como más informales. No sé si van a empezar con Sea of Tips, pero creo que es la tirada, ya desde hace tiempo quieren hacerlo, pero no, creo que todavía no empiezan y ahorita se ve complicado por lo mismo, pero sí tengo entendido que también lo quieren hacer. Sí, también por el precio, eso está también chido, que ese tipo de juegos son muy completos y están muy baratos, la verdad. Digo, obviamente siempre la versión más cara es en Switch, porque pues Nintendo, ¿no? Pero la verdad es que esa es como la tirada, yo creo, y es como lo correcto hacer, ¿no? Es como ese tipo de juegos así sencillos, que no requieren mucha producción, o varo, vaya, que los vendan baratos, y aunque sean más baratos, van a vender más. Es muy atractivo que esos juegos cuesten menos de $10, entre 10 y $15 está bien. Sí, estos de Zelda los venden casi en todos lados, en puestos de revista, en Sanborns. Me parece que en librerías El Péndulo también. Entonces está en todos lados y en línea también los venden, entonces no hay tanto lío para conseguirlos. ¿De qué juego me gustaría? Pues la idea es que hagamos de Battletoads, porque creo que ahí nadie de los que están ahí, creo que nadie la rifa en Battletoads. Pero el chiste es hacerlo cooperativo con Lex. Me acuerdo que una vez en casa de Artemio probamos Lex y yo jugar Battletoads en cooperativo y llegamos bastante adelante. Llegamos casi al final del nivel de las serpientes, pero sin warps, o sea, así de corrido. Nos fue bastante bien, digo, para hacer el primer run. Entonces creo que la idea es como practicar también bastante ese juego y cooperativo y a ver hasta dónde llegamos. Lo único malo es que como es un juego que requiere mucha concentración, también creo que sería complicado como intentar platicar y jugar al mismo tiempo, pero vamos a ver qué se logra. Y si no, algo más sencillo, algún juego de Disney con Capcom, DuckTales, Chip y Dale o alguno de esos. Thank you.
Sí, los precios de Switch son... Ay, es que es Nintendo. Nintendo es muy especial. Pero... pero sí bajan de precio, ¿eh? Por ejemplo, Kirby, el Kirby Star Allies bajó de 1400 a 1150, algo así. O sea, los juegos de Switch sí bajan de precio. Nomás espérate una semana, dos semanas y sí bajan de precio. Hay que cuidar ese Chippy Dale. Sobre todo el 2. El 2 sí cuesta una la nota. El 1 no es tan caro, pero sí, el 2 sí es carísimo. Casi no hubo copias, es que es el último que hubo en el NES. Como con Dennis Nij. Nunca sé si se pronuncia Nij, Nij, Nij. 600 niveles a $15. Sí, es que es eso. Aunque sean niveles cortitos o lo que tú quieras, pero le da mucha longevidad a los juegos eso. Pero sí, ahorita va quedando hasta el cuello de chamba, entonces hay que darles ahí un respirito. Nada más que se reorganicen otra vez y ya vamos. Quizás yo creo que sería después del próximo score. Lo más probable. En la tienda digital de Zimbabue. ¿Qué pedo? $900, pues sí. Sí, pero yo creo que ya no te la van a validar por la región. Sí, hubo un tiempo, ¿no? También que aquí en México los precios de los juegos de Switch en la tienda estaban más baratos. Pero creo que ya regularizaron, entonces ya valió madre. Ah, con el podcast que hicieron con Diego Totoro, sí estuvo muy cagado ese podcast. Ya no hay pretexto de que no haya Donkey Kong 64. Ay. No quiero jugar Donkey Kong 64. No me gusta. Pero ya saben. Con 20 suscriptores y sí lo juego. Se los prometo. Prefiero jugar Banjo-Kazooie, la verdad. Pero si juntamos 20 suscriptores, sí lo juego. Pues yo la verdad no estoy tan peleado con juegos nuevos. Yo la verdad, yo juego de todo. Sí, obviamente sí me gusta más jugar a juegos viejitos, porque pues es lo que jugué mil millones de años y mil millones de veces. Es lo que te trae buenos recuerdos, ¿no? Pero la verdad no estoy peleado con los juegos nuevos. Hay muchos juegos nuevos que sí me fascinan. Superman 64. Artemis y Rollman sí son un poquito más extremistas en el sentido de que tampoco juegan rentas, no juegan nada digital, entonces ahí sí. Yo no estoy peleado con lo digital. Obviamente si tengo la oportunidad de conseguir lo físico, si lo consigo, si no, no tengo problemas con que sea digital. Sí, ya tiene los precios de la Tamea en la tienda, es lo malo. Es una lástima, porque sí, me acuerdo que al principio en el Switch estaban bien baratos los precios. Y seguro muchos gringos sí hicieron lo mismo de comprar sus juegos en la tienda de México. ¿Fuiste de Super Nintendo o Genesis? Fui de Super Nintendo, toda mi vida fui Nintendo. Pero sí tuve después Genesis no tuve, pero PlayStation sí tuve, PlayStation 2 también. A partir del 64 ya sí tuve las dos consolas. Más que en el PlayStation, pues yo creo que ustedes y yo y todo el mundo pues lo teníamos chipeado, ¿no? Porque era los precios de los juegos de Play 1 están súper elevadísimos aquí en México. Estaba muy cabrón. Y eran difíciles de conseguir.
Digo, ahorita no me siento orgulloso de eso, pero yo creo que la mayoría sí tuvo chipeado el Play 1. Y es que solamente así. Ya a partir del Play 2 también lo tenía chipeado, pero casi no compré juegos piratas. Ahí sí. Casi todos los tengo originales. Como dos nada más. El que sí es totalmente Génesis es Artemio. Artemio sí es Génesis de corazón. Y está bien, hay muy buenos juegos, la verdad, en Génesis. ¿Artemio no jugará el nuevo God of War? No, chavo, no, hasta crees. Tiene un backlog de 1,000,000,000 de juegos, ¿tú crees? Sí, yo cuando fue el último score, ahí Artemio tenía el Shadow de Colossus de Play 4 cerrado, fíjate. Y eso que es de sus juegos favoritos. No lo había podido jugar todavía. ¿No juegas nada digital? Sí, es que luego la diferencia entre lo digital y lo físico, los precios a veces sí es muy, muy, muy diferente. ¿No te dejaron chipear el Play 1? A mí la verdad es que el Play 1 que compré, que además ni siquiera era la guaflerota, era ya el mini, el chiquito. Ese Play 1 ya venía chipeado, lo compré en un tianguis. Ok. Y me acuerdo que eran así cajas enteras de zapatos con chingos de bolsitas con juegos. Y la verdad es que sí, gracias a eso también pude jugar muchos juegos, pero si no me enorgullezco de eso. Y sí he tratado de conseguir los más posibles en original. Pero incluso esta última vez que fui a Japón, ay güey, sí están caros los juegos de Play 1, ¿eh? Originales sí están caros. Digo, al menos los conocidos, los chafillas esos que nadie conoce, esos sí están muy baratos. Pero los buenos, ay güey. Un Peter Pan Return to Neverland y Spider-Man. Ese de Spider-Man de Play 1 era bueno, ¿no? Creo que es de los pocos que son buenos, si no mal recuerdo. Sí, pues tú tienes Estados Unidos pegado, pues sí, te salía muy barato. Survival Horror en Play, pues jugué Resident, jugué... Bueno, Resident 1, 2 y 3, jugué Silent Hill. Silent Hill 2 ya y 3 en el Play 2, ¿cómo se llamaba este de Alone in the Dark? Se llamaba, ese también lo jugué. Algunos, pero... Había Clock Tower ahí. No me acuerdo. Pero Resident y Silent Hill sí los jugué. ¿Los softmodeaste? ¿Cómo era softmodear? Era cuando tenías que poner un disco antes y luego ya cargabas como un software, ¿no? Y luego ya lo... ¿Ponías el disco pirata o cómo era eso? Sí, yo digital compro... Sí compro poco, pero... Muchos indies nada más salen así. Sí, ya los que... Justamente ahora ya como uno como trabaja y ya junta uno su propio dinero, ya es más fácil conseguir juegos y también justamente somos la generación que crecimos con esas consolas, entonces también por eso se ha vuelto más caro se han vuelto más caros esos juegos, porque mucha de esa generación tiró sus juegos y ahorita como que les entró la nostalgia y quieren recuperarlos, ¿no? Entonces por eso se han elevado mucho los precios. ¿Cómo se llamaba el juego que es sucesor de Ghost and Goblins que salió en Cubo y en Play 2? Espera. Se llamaba... Se llamaba Máximo, ¿no? Máximo Ghost to Glory. Creo que es ese. ¿O cuál dices tú? No estoy seguro si es ese.
tenías la guaflera. Yo nunca tuve la guaflera. Yo también llegué un poquito tarde al Play 1, entonces ya me tocó el Play chiquito. Y de hecho me gustaba más el Play chiquito porque sí, la guaflera es horripilante. O sea, a mí el diseño de la guaflerota sí se me hace asqueroso. Pero el Play Slim chiquito está padre. Resident Evil en Play 1, el de Nemesis, ¿eh? El 3 dices. Pues es que así se manejaban esos juegos. El de Resident Evil, justamente la intención era que tuvieras movimientos torpes y controles como de robot para que sintieras esa angustia de que siempre estuvieras siendo perseguido y no te pudieras mover bien. Pero te acostumbrabas, o sea, al movimiento, pero sí de principio decías, ay cabrón, ¿qué es esto? ¿No? Y era. Y en el Silent Hill 1, los movimientos del güey eran más torpes aún incluso. O sea, sí estaba muy cabrón. Lo de pedirle a Alex salir al Samsung. Sí, nomás el chiste es que nos podamos juntar, nomás que él vive muy lejos. Sí, un poquito lejos. Nomás el chiste es que. O si algún día coincidimos en Barca y también se lo puedo pedir para que lo lleve. Y una vez. Lo más irónico es que cuando fue la fiesta de. Espera. La fiesta de lanzamiento, ya me acordé, de Resident Evil 7 aquí en México. Yo fui un rato y incluso esa fiesta fue todo el mundo. Fue hasta Artemio, estuvo bien extraño eso. Pero ahí andaba Lex y me acuerdo que Lex traía justamente el Little Samsung como si nada en su mochila. Y yo, güey, qué pedo. Y además se regresó en su casa en Metrobús y yo, güey, traes un Little Samsung y te vas a regresar en Metrobús a las 11 de la noche, qué pedo. Pero lo logró, llegó sano y salvo. Y esa es la única vez en que he tenido un Little Samsung en mis manos por pocos segundos. Tienes como 5 guafleras madres. Ah, sí, había una versión que traía la pantallita del chiquito, sí, tienes mucha razón. Lo único malo de esos play de la guaflera y del chiquito era que sí se les chingaba el lector. Obviamente con discos pirata más, pues, pero incluso con discos originales sí se desgastaba mucho el lector. Y cambiárselo es un pedo cambiárselos, hasta donde sé. No, me acuerdo que justamente lo llevó porque creo que lo llevó porque fue a Barcade, no me acuerdo, a grabar qué, sí. Creo que fue cuando grabaron lo de Zelda, ¿se acuerdan que grabaron como un especial de Zelda que tenían como la mesa repleta de cosas de Zelda? Creo que ahí lo llevó, pero al final no lo usaron y ahí lo traía en la fiesta. Me lo hubiera robado un nombre, me mata. Sí, te digo, se lo llevó porque iba saliendo de con Barcade. Sí, el lector de Dreamcast también es un pedo. Aunque hay algunos lectores de Dreamcast que hasta donde sé es muy fácil solucionar los problemas. Nomás creo que, no sé, como que ajustas un tornillo o algo así y se arregla, o sea, es muy tonto. A veces no es tanto el lector, sino que es como que se desajusta y nomás necesitas como atornillarle bien o algo así, no sé. Pero sí, ya no hay casi lectores de Dreamcast. De Play 1 sí encuentras porque creo que el lector de Play 1 se usó en otros aparatos electrónicos, entonces no hay tanto pedo. Sí, lo bueno es que existe esa madre que. Ay, ¿cómo se llama? PSU, bueno, no me acuerdo cómo se llama, ese que le pones al Play 1 para cargar tus ROMs dompeadas. Para no gastar el lector. Pues justamente por eso el Dreamcast valió madre, porque realmente no tenía juegos. O sea, sí tenía como 4 o 5, yo creo que máximo, y ya. Porque estaba el Sonic, bueno, los Sonic,
Estaba el Crazy Taxi. ¿Qué otro estaba? El Space Channel 5 y ya no. Bueno, los clásicos, pero sí eran como 5 máximo. Sí, pobre Dreamcast. Es que yo creo que esa consola se adelantó mucho a su época. Porque realmente, gráficamente estaba muy cabrón, se veía muy cabrón. Ver la ballenota de Sonic era verga. Los Sonic ni buenos juegos son. Fíjate que el 2, el Sonic Adventure 2, ¿sí es el Sonic Adventure? Sí va. Ese a mí me gusta mucho, pero yo lo jugué en GameCube. Y ese sí me gusta, el primero casi no, pero el 2 sí me gusta. Y sobre todo, no me acuerdo cómo se llaman las criaturitas estas que eran, que les dabas de comer capsulitas de colores. Esa parte de los minijuegos de las chingaderillas esas me gustaba bastante. Si ves a Xbox recuperándose en esta generación, no, ya Xbox ya no creo que levante. Y probablemente ni siquiera en la siguiente generación, ¿eh? Es que el problema que siempre ha tenido Xbox es que no tiene exclusivas chidas. O sea, todo sale en Xbox, pero cosas exclusivas chingonas, fuera de Halo y Gears of War, no, o sea, realmente no hay nada. Digo, tiene cosas como Sunset Overdrive y eso, pero a mí incluso Sunset Overdrive o qué otra cosa, Dead Rising, pero ya Dead Rising tampoco es exclusivo, entonces. Y luego el problema que tiene Xbox es que ya todo lo que sale también sale en PC, y además en PC no necesitas Gold para jugar en línea, entonces pues, ¿para qué quieres entonces un Xbox, ¿no? Hay uno de esos mods para Saturno. Sí, casi para todas las consolas hay. Como si fueran flashcards, básicamente. Y eso está muy bien para las consolas que tienen lectores, porque pobres lectores sí la sufren. Steam World Dig, sí, es buen juego ese. Lástima de Sega Saturn, que aquí por estos rumbos casi no pegó. Solo Artemio tiene, es el único que conozco que tiene un Sega Saturn. ¿Qué juegos buenos hay para Saturno? Yo me acuerdo que hay uno de las guerreras mágicas que está increíble. Es un RPG de las guerreras mágicas. Está de no te pases de verga de lo bonito que está. Si algún día tienen un Saturn y quieren jugar un buen juego, jueguen ese de Magic Knight Prayer. Me acuerdo que me lo mostró Artemio y sí está muy muy chido. ¿Qué otras cosas hay de Sega Saturn? Creo que está este juego de Nights into Dreams. Panzer Dragoon. Bueno, los Virtual Fight. Es que hay mucho port, de hecho, también. Algo que está chido es el Symphony of the Night. La versión de Symphony of the Night de Sega Saturno tiene un escenario extra. Y creo que puedes jugar con María o alguien así, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien, Pues sí tiene un escenario extra, que es como un jardín. O algo así, no me acuerdo bien. Elder Scrolls Online. Sí está chido ese juego, la verdad nunca le entré. Me llamaba la atención, pero no soy tan fan de Elder Scrolls. ¿Qué pienso de la nueva consola de Atari? Que pues es una PC, básicamente. Se supone que es como una computadorcita en forma de Atari que corre Linux. Y obviamente puedes jugar juegos antiguos de Atari, pero también se supone que puedes jugar nuevos, juegos de PC. No tan mamados, pero algunos.
Este realmente es como un híbrido muy, muy extraño, muy, muy, como diría Pati Chapoy. Es muy extraño esa consola, no le veo mucho futuro. Pero probablemente por la nostalgia vendrá. Es que el problema de Atari es que, siendo sinceros, no hay buenos juegos de Atari. A mí la verdad Atari se me hace... Fuera de Pitfall y Pac-Man y Otelo y lo clásico, a mí Atari se me hace bastante de hueva. Un nuevo Fable. Ay, Fable. A mí no me gusta Fable. Se me hacen horribles los personajes de Fable. Jugué el primer Fable y dije no. No quiero, no me latió nada. Black and White de Lionhead, no, la verdad no. No, yo a Lionhead no le pienso dar nada de mi dinero ya. Después de Fable no. Se me hace horrible Fable. Hay uno que es de los creadores de Muramasa. Órale. ¿Quién hizo Muramasa? ¿Los de Vanillaware o quién? Ah, Neo Geo Pocket. No, pues esa madre. No me acuerdo si era caro o era que gastaba mucha batería. Era caro, no más bien. Una Raspberry Pi a $60. Sí, pues es que es eso. No, yo no conozco tampoco a nadie que le guste Fable. ¿Ya no existe Lionhead? Bueno, está el estudio que hizo este güey, ¿no? Que hizo Peter Molyneux, que hizo un estudio independiente y quiso lanzar su juego de ser Dios y no sé qué, y a nadie le importó un pepino. ¿No jugaste ningún otro Fable? Pues qué bueno. Y fíjate que el Fable 3, me acuerdo que Peter Molyneux lo pintaba muy chingón. O sea, sí le creía su discurso. Decías, ay güey, este güey sí me está convenciendo. Y al final es una mierda, resultó ser una mierda. ¿Sí jugaste Fable 3? Yo creo que eres el único. Hasta Punisher, que es fan de Fable, le odió Fable 3. ¿Programar una Raspberry para emuladores? No, yo usaría una Raspberry Pi para otras cosas, la verdad. Automatización de alguna otra cosa. De alguna cosa en el hogar o algo. Es más divertido, yo creo, que en vez de meterle emuladores. Blacky Way también es de ser Dios. Sí, pues es que ese güey, el Peter Molyneux, nomás se dedicaba a hacer juegos de ser Dios. Siempre fue su tirada. Pues eres el único al que le gustó Fable 3, mi estimado. Sí, lo de que habían prometido con Kinect, que era de lo de Milo, ¿no? Project Milo, ahí el niño ese virtual. Y yo admito que sí me atraía ese concepto. Pero sí estaba muy adelantado su época y se ve que no iba a funcionar para nada bien. Digo, Kinect no funcionaba bien en lo absoluto. El retraso que tenía Kinect, al menos la primera versión, era casi retraso como de 2-3 segundos. O sea, era demasiado, demasiado, demasiado. ¿Lo compraste con 4 juegos por $400? Pues sí. Como el Nokia Engage, ¿no? Que te lo pintaban muy chido y era una porquería. Y ese tipo de conceptos me figura mucho el Neo Geo Pocket. Ah, sí, lo de Conker en Project Spark. Además se ve horrible, ese Conker todo ñango, flaco, anoréxico. ¿Qué pasó ahí?
aquí a Taco Bell. Si tener esas consolas portátiles mamadas sí, sí era de envidia. No, yo solo envidiaba Solo conocía a un amigo que sí tuvo Genesis y no tuvo Super Nintendo, y a él sí lo envidiaba un poco. Porque sí, cuando iba a su casa y veía a Sonic, sí decía, ah, la verga, qué pedo, esto está muy, muy avanzado. La cruceta del nieve es algo similar a la palanca del 3DS. Sí, solo espero que no se chingue tan fácil como la del 3DS. Pobre palanquita del 3DS, no soportó el Smash. Tu 10, pero buscas el Tu 10, el normal, el primerito o ya el nuevo. Sí, hiciste mal. Debiste haber comprado ese Mega Man X. Bueno, depende de las condiciones, claro. Bueno, 500 pesos. Quizás 500 pesos no es tan caro, pero ¿sabes cuál es el problema de Mega Man X? Que es difícil de conseguir. O sea, no, el problema de Mega Man X no es que sea caro, pero es que casi no hay, o sea, casi nadie lo vende. Entonces sí puedes batallar un poquito en conseguirlo. El X3 es el que es caro y difícil de conseguir. Y la verdad es que para mí el Mega Man X3 es el peorcito de los tres. Entonces ese yo no lo recomendaría comprar. Pero el X y X2 sí. Yo los compré de plano en Japón porque aquí no, no es posible. ¿Qué huele, Nan? Nandada-san. Sí, creo que 500 pesos no está tan fuera de lo que debe costar, pero más bien es que como es un juego muy querido, es difícil que alguien lo venda, entonces quizás sí batalles, pero creo que 500 pesos está bien. Yo creo que ahorita Mega Man X1 va a estar como en 700, 800 pesos. En buenas condiciones, si está poquito rayado o algo de la etiqueta, sí ya debe estar como en 500 pesos. ¿Sigues buscando los Lolos de NES? ¿Y no están en Mercado Libre? Según yo sí están. No son caros. Bueno, el primero y el segundo. Creo que el 3 es el caro, ¿no? A ver. Ah, sí. El 3 es un ligeramente más caro, pero es el más largo, de hecho. El primero es baratón. Ahí los tengo, de hecho. Me gusta mucho The Adventures of Lolo. Ahí una vez puse música de Lolo en Scorby-G. Fue del 3, me parece, justamente. Pero bueno, hablamos de la serie en general en ese episodio. No, nunca jugué los Project Zone. Sí estaban chidos. Eran los que era como un crossover, ¿no? Los Dragon Warriors, no, los Dragon Warriors sí me hace que están complicados.
¿Qué juegos de PSP les recomiendo? Ay, güey. A ver, déjenme acuerdo porque... Es que PSP casi no tuvo juegos. Bueno, los de God of War. Hay uno de God of War. Que es el Chains of... ¿Qué? Chains of Olympus. Ese está bueno, hasta donde sé. ¿Qué otro? El Kingdom Hearts, el... Bird by Sleep. Aunque ese yo creo que ya lo pueden conseguir en una de las compilaciones nuevas. Sí, para PSP también salió el Ghost of Sparta de God of War, si ya me acuerdo. Esos están buenos. Está bueno el Crisis Core de Final Fantasy VII. ¿Qué otro está bueno? Dejen ver. Es que hay muchos ports. Bueno, está el Type Zero, pero ese después ya salió más chido. Híjole, es que el PSP casi no tuvo juegos. La mayoría de la gente usaba el PSP para meterle emuladores. Muchos eran ports, muchos juegos de PSP eran ports realmente. Bueno, hay un Castlevania, ¿no? De PSP. Que se llamaba The Dracula X Chronicles. Ese también está chido. Los GTA también. Los Mega Man X de Play son caros, ¿no? No estoy seguro, la verdad. Esos sí los compré en su momento. Y si no, compra la... Hay una colección de Mega Man X para Play 2 y me parece que GameCube o Xbox. Pero yo lo tengo en Play 2 y trae todos, también los de Play. Trae hasta el 6, el 7 y 8 ya es por aparte en Play 2. Monster Hunter Portable Ah, obviamente Lumines. Digo, Lumines ya está en todos lados, hasta en Steam, pero... Y creo que en celulares, entonces ese no hay tanto pedo. Ya va a salir ahora en Switch y en Play y en Xbox, creo. Peace Walker, obviamente. Sí, pues el PSP tiene buenos juegos, nomás es cosa de escarbarle, pero... Yo la verdad no tuve PSP, entonces no... Nomás me lo prestaron de vez en cuando. Con unos 3-4 juegos máximo, pero yo nunca tuve PSP. Es que nunca me llamó por lo mismo, de que no tenía juegos. Y me acuerdo que era caro. En su momento era caro y... Y si era como, ay cabrón. Y era... En la época del PSP... ¿Estaba ya el 10 o estaba el Game Boy Advance? Ay, güey, no me acuerdo. Pero pues yo estaba fascinado con mis otras portátiles, entonces la verdad. Los Disgaea, sí, también. Final Fantasy 3, pero el 3-3, ¿no? El Sony Ericsson PS PlayStation. Patapón. No, se había. Se había, pero... No, definitivamente... Definitivamente no. No es mi consola favorita, el PSP. En portátiles yo sí prefiero mucho más las consolas de Nintendo. Sobre todo el Game Boy Advance y el 10 se me hacen muy, muy bonitos. Ahí sí los pobres consolas las jugué, pero hasta el hartazgo. Es el 2005 el PSP. Ay, güey. Es que sí duró un chingo, ¿no? Esa consola. Lo malo es que el PSP pues sí vendió mucho por la piratería. Eso fue lo malo.
Y los originales me acuerdo que estaban caros. Todo lo original de PSP era caro. Yo estaba en la universidad cuando estaba el PSP, ya me acordé. Sí me acuerdo que me lo prestaban. Juego favorito portátil, uy. Probablemente no uno como, pero yo creo que toda la serie de Castlevania en portátil, desde Circle of the Moon hasta, ¿cómo se llama? Order of, Portrait of Ruin y ¿cómo se llama el otro? Ah, Order of Ecclesia. Todos esos juegos para mí son mis favoritos de portátil. Y cosas ya más sencillas como Rhythm Heaven y todo eso. Pero los Mario & Luigi también me gustan mucho. Hay cosas muy buenas. También me fascinaron los remakes que hicieron de Ocarina of Time y Majora's Mask. Que me hacen una preciosidad de remakes, la verdad. Animal Crossing, no, yo Animal Crossing sí me muy poquito lo juego porque sí es muy adictivo. Y lo bueno es que no me tocó esa época cuando Artemio y todos ellos jugaron, así que salí vivo de ese trauma. ¿Tienes pendiente el de Majora's? La verdad es que el remake que hicieron de Majora's Mask en 3DS está excelente porque hicieron muchas mejoras muy necesarias al juego original. Sobre todo el hecho de que ya puedes grabar casi en cualquier momento. Por el hecho de que es portátil, ¿no? Tenían que hacerlo y obviamente gráficamente se ve mejor, pero ciertas cositas se notan mucho que las mejoraron o las pusieron ahí para con un cierto motivo. Y ciertos elementos los cambiaron de lugar para que fluya mejor la historia y el juego. Algunos personajes y demás, pero sí vale mucho la pena. Y incluso con el giroscopio y todo se maneja muy bien. O sea, a mí no me gusta ese modo, pero la gente que sí dice que funciona bastante bien. ¿Le vas a entrar duro a Luigi's Mansion? Luigi's Mansion, ¿te refieres al 1 o el que va a salir el remake o el 2? Digo, porque si es el 1, pues lo puedes jugar en GameCube. Que es muy bueno, muy muy bonito el Luigi's Mansion. El primero a mí me fascina. Cuando lo tuve, sí lo jugué un chingo de veces. Lo jugaba mucho con mi hermano chico para ver quién de los dos conseguíamos la mayor cantidad de... No me acuerdo si eran dinero, diamantes o qué era, que eran como los puntos y al final juntabas un chingo de dinero. Entonces competíamos a ver quién hacía más dinero, porque ese juego te lo avientas en una tarde, Luigi's Mansion. Adictivo Stardew Valley, no, yo a Stardew Valley no le entro por lo mismo, es que todos esos juegos son bien, bien adictivos. Cualquier juego que involucre una granjita, tipo Farmville, no. Uno bien clavado. Fíjate, para que hasta Artemio se haya viciado con Animal Crossing es porque no cualquiera, ¿eh? Pero bueno, muchachos. Ah, ¿quieres un 2DS para jugar todo lo de 3DS? Pues sí, es que el 3DS al final, lo del 3D al final creo que no fue tan bien aprovechado. Fue nomás un gag ahí, cagado, pero realmente no es tan necesario. Desgraciadas granjas. Ándale, el Game Boy Horror, eso estaba muy chido. Estaba muy cagado. Pues bueno, chicos. Ya se está haciendo tarde, entonces ya vámonos despidiendo. Nomás que me encuentro una buena rolita.
Ah, ya, este está bueno. Abre tu pinche pueblo, sí, así le decía el pobre Rollman. Está de la chingada eso. Sí, yo Switch también casi no tengo juegos. Pero este año sí pienso comprar varias cosas. Pero lo compré el Switch básicamente por Odyssey, porque Breath of the Wild lo jugué en Wii U. No, no voy a poner música de Stardew Valley. Capaz que me envicio con eso también. No, pero ya vámonos, vámonos retirando, chavos. No, pues estuvo bien, ¿no? Ya ahora sí, ya por fin acabamos ya la trilogía de los juegos River. La verdad es que muy buenos. Ojalá Konami se anime algún día a sacar más juegos así. Y si no, aunque sea esa trilogía, sacarla en Switch o algo, en un compilatorio, estaría padre. Y mañana no sé, no prometo stream mañana, pero si no, pues a ver qué otra cosa nos lanzamos antes de que la tienda, antes de que la tienda muera. Bueno, muera a medias porque ya no vamos a poder agregar puntos, pero técnicamente muere hasta el enero del próximo año. Entonces, hay muchas cosas. Lo que sí es que voy a comprar un chingo de puntos antes de que ya no se permita. Y vamos viendo a ver qué bajamos y compramos por ahí para jugar. Pero bueno, pues gracias a todos, chavos. Y a los que se quedaron a la plática, estuvo chida. Sí, yo también mañana voy a estar jugando Ni no Kuni desde temprano, así que por eso no les prometo stream, pero vamos viendo. Sale pues, chavos, cuídense. Ahí está, ahí seguimos. En Twitter y en el Discord, acuérdense. Thank you.